Van a escuchar ahora, bueno, la persona Sergio Mucci es realmente extraordinaria. Él y su esposa han hecho, y otras personas que nos va a decir, han hecho un trabajo extraordinario recuperando un teatro que estaba dedicado y aplicado a otras actividades. Así que desde la hermosa ciudad de Salto, el presidente de la Sociedad Italiana Umberto Primo de Salto. ¿Cómo estás, Sergio Mucci? Hola, buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, todo bien. ¿Está fresco por allá? Gracias por llamar. No, hoy menos. Hoy menos. Esta zona por lo general se siente más el frío que en Capital, pero no, bien, bastante bien, por lo menos. Así que bueno, Sergio, gracias por llamar y de todas maneras agradecerle a toda la gente de la mesa y a la audiencia. No, gracias a vos. Sergio, en 1928 se inauguró allí un teatro. Contame después qué pasó, a ver si lo podemos resumir. Bueno, el teatro sí se fundó el 28 del 8 de 1929. ¿A 29? 29. El teatro siempre funcionó como todos los teatros, ¿no es cierto?, que teníamos para la colectividad. Y estamos poniendo, te cuento, Sergio, para que no lo ves vos, estamos poniendo ahora en la pantalla las fotos, que realmente son muy interesantes. Las fotos de cómo está ahora el teatro, y pronto van a venir las fotos de cómo estaba antes. Seguí contándonos, por favor. Está bien. Bueno, nosotros en el año 1993, con el tema de que por la video y no es cierto, funcionaba como el teatro como cine, el cine, famoso cine Roma de Salto. En el año 1993, con el tema de la video y con no quedamos ajenos a todo lo que pasó, ¿no es cierto? Claro. Como nosotros podemos ver los cines, la Casa de la Valle que cerraron, entonces nos quedamos con el salón sin el cine. Claro. Bueno, y ahí empezamos a tratar de recuperar, a ver qué podíamos hacer con la sala para darle actividad. Bueno, disculpame, estamos viendo, disculpame, Sergio, estamos viendo en la pantalla un vitral todavía con el escudo del Reino de Saboya, así que se lo cuento a claro, a sí, el Reino de Saboya, sí, claro. Eso que tenemos funciona bien, 2x3 me subo y lo limpio porque... Como me decía arriba, Marta tiene... que vos te subís con un andamio ahí, ¿cómo haces? No, porque tiene el techo tiene todos unos dobletes bastante importantes, entonces yo pongo una tabla, porque todos los cuadrados que tiene al costado son todos panelcos, que se puede caer uno. Entonces pongo una tabla, me ato con un arnés a una de las columnas, por las dudas, y bueno, y de arriba a la tabla, con un cepillo, lo voy cepillando, voy sacando, y lo voy lavando con agua para que siempre luzca bien. Claro, porque la verdad que la foto está hermoso. Bueno, y entonces, contame, sí, sí. ¿Era cine? ¿El cine empezó a andar mal? ¿Se cerró el cine? ¿Y qué pusieron? Claro, se cierra el cine, y en el año 93, bueno, yo no quería, primero, digo yo, bueno, tenemos el cine cerrado, ¿qué vamos a hacer? Yo en ese momento no era presidente. Yo entré como presidente en el 2007, era tesorero. Pero bueno, la idea mía era que hacíamos con el cine, con el salón, semejante salón importante. Entonces lo que hicimos fue alquilarlo a una persona particular, para hacer casamiento, ¿no es cierto?, una persona que cuida el lugar, y bueno, dijimos, esta persona es la fundamental para mantener la sala. Así que bueno, lo tuvo, pero no eran muchos los espectáculos que se hacían. Entonces lo entregó al año y medio, lo entregó, y bueno, yo traté de hacer un convenio con la municipalidad siempre para seguir usándolo como un salón para la cultura, ¿no es cierto?, de Salto. Claro. También usaron un año y pico, y bueno, pero hasta hicieron boxeo, todas esas cosas, y no era lo que bueno, me lo entregaron. Boxeo como cultura, por ahí es una cultura deportiva, pero... Claro, ¿no? Cultura deportiva, pero bueno, no era lo que yo quería para la sala, tiene un importante escenario, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, bueno, después caímos en que en esa época vino una persona que lo alquilaba para discoteca. Obviamente ellos, muchas de las personas no... nos opusimos a eso, pero bueno, es como toda la discoteca, que no iban a tocar nada, que iban a usarlo como salón, de que los chicos que venían, y bueno, entonces los empezaron a usar y siempre le decían algo, decían, no, ahora tenemos que poner un puente porque si no los chicos se van y no lo usan. Bueno, ahora tenemos que poner un fonobar en la parte del paraíso porque con eso, bueno,
todas las reformas que hicieron, llegó un momento que cuando lo dejaron, en el año 2002, porque después en los últimos meses vino un bowling y pusieron cuatro pistas de bowling para tratar bueno, de seguir alquilando para algo, pero no, no, dijimos, ya el último cuando se fueron estaba todo pintado de negro, con todo el agujero, 14 agujeros en el piso, porque habían hecho unas columnas en el medio del salón, habían puesto un puente de fierro de punta a punta cortando los palcos, y habían cortado la parte también del paraíso para poner la escalera. Bueno, un dantesco el Un espectáculo, desastre, un sin desastre. verlo. Entonces, bueno, en el año 2003 le propongo a la comisión de restaurarlo. Y bueno, la comisión se tiró y dice, pero vos tenés idea lo que sale para... Disculpame, Sergio, estamos viendo en la placa desfile de modelos y actividades. Aquí es el salón donde su esposa enseña italiano, ¿no? O sea, no es Claro. solamente el teatro, es una actividad amplia que hace la sociedad, No, no, sí. inclusive No, exposiciones. aparte, claro, cuando lo terminamos, porque como tenemos el salón de fiesta al costado, tenemos el salón de la sede nueva, nosotros al costado tenemos un salón para 200 personas y como tenemos un taller de plástica en la parte superior del teatro, donde está la secretaría, entonces ahí en la parte del costado tenemos exposición de plástica, tenemos para salones también de conferencia, cuando las personas quieren dar algunas Ahí charlas. estamos Nuestro mostrando las salón es la parte sillas, nueva. tenemos te mostrando las sillas que entiendo que tu propia esposa estuvo tapizando. Claro, porque teníamos las sillas cuadradas viejas, Claro. las sillas de caño, bueno, estaban destruidas hasta que, tal punto que, que cuando hicieron el boliche bailable, agarraron cinco o seis sillas y las soldaron, y le Ahora hicieron de a ahora cuatro o estamos cinco mostrando otras. la pared negra con los agujeros que contabas vos, justamente. Claro, sí, no, estaba todo pintado negro, toda la parte de arriba, al lado del vitró, las puertas vaivén de entrada, no, era todo negro, era las partes vaivén, las puertas vaivén, que entraba al salón, estaban pintadas de negro, pero en un momento lo habían cortado y lo pusieron abajo de los camarines. Y era una cosa, bueno, cuando entramos en el 2000, como le decía, en el 2003, encontramos todo eso, con el puente de fierro, las puertas abajo, entramos la primera vez en junio, el 9 de julio, con mis hijos y mi mujer. Y entramos a los camarines y estaba todo amontonado, todo lleno de toda lata, suciedad del boliche. Bueno, obviamente, cuando le presento a la comisión para restaurarlo, digo yo, mira, acá tenemos que restaurarlo. Y me dice, pero usted dé cuenta lo que es restaurar esto, tenemos que darlo a alguien que se encargue de hacerlo. Y le digo, no, pero esto es una cosa nuestra. Le digo yo, los tanos venían en el año 29, en el año 27 se compró en febrero del 27 el salón, el terreno. Y en agosto de 29 lo inauguraron, en un año y medio hicieron semejante obra. Les digo, tenemos que restaurarlo, esto es algo nuestro. Así que bueno, me dijeron, sí, nosotros te acompañamos, no hay problema. Así que bueno, encaramos la obra, yo encaré haciendo 30 cartas a los comercios para el que me quería donar 20 pinturas de 20 litros. Entonces bueno, ahí empezamos y empezamos a sacarle el color negro. Empezamos a sacar toda la parte de fierro, empezamos de a poquito cuando íbamos teniendo dinero, hacíamos ferias de la colectividad, hacíamos pizza, canelones, bueno, de todo lo que se puede imaginar. Y toda plata que agarrábamos era para restaurar el teatro. Y bueno, así de a poco fue ¿Cuánto te llevó el cuando trabajo ese? pudimos. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y empezamos en el 2003 y lo inauguramos en el 2018, 15 años. 15 años. O sea, 15 15 años de años, bueno, no, trabajo no, no, no. personal. No, no, sí, no, yo salía, yo trabajaba en el Banco Provincia, y era para mí una cosa que salir, cuando salía del banco venía, tomaba algo, nos juntábamos a veces dos o tres de la comisión cuando me podían ayudar, porque muchos dejaban de trabajar mucho más tarde. Claro. Y bueno, yo iba y siempre hacía algo, se ponía un palo, o se hacía esto, mi tío que era constructor, veníamos y reparábamos algo, hacíamos... Cuando sacábamos la parte de los fierros, se reparaba siempre los agujeros. Y después cuando juntábamos plata, bueno, llamábamos al de cero para terminar la parte de arriba, por ejemplo, donde pasaba el puente, teníamos que restaurarlo a original. Entonces venía el de cero, hacía las molduras original. Y era todo así. Y juntábamos un poquito Decime. de plata y iba a ver al tipo que arreglaba el piso y le digo, bueno, tengo que tapar los agujeros. Y venía todo pinotea, juntábamos, comprábamos pinotea y venía con dos o tres empleados Decime, y íbamos tapando el agujero. Sergio, vos me contaste que en la misma ciudad
también había en su época un teatro de la comunidad española y otro de la francesa. ¿Es así? Claro, estaba el cine, el teatro, el cine Roma, ¿no es cierto?, que era el cine nuestro. Después estaba el cine Cervantes, que ahora funciona, sigue funcionando como cine. Ellos también cerraron, tuvieron un tiempo cerrado, y después vino una persona, se encargó de comprar máquinas, todo, y restaurarlo, y de arrancar como cine, que es el cine Cervantes, que es el de la española, está en la otra cuadra. Y después, a dos cuadras, en la otra esquina, una cuadra y media, en la otra esquina, está la Sociedad Francesa, que son todas de la misma época. ¿Y qué hay, en la Sociedad Francesa ahora? En la Sociedad Francesa están con teatro también. Es algo más chico, pero bueno, están tratando de también de restaurarlo, tratar de ir arreglándolo, porque también en mucho tiempo ellos, durante unos tiempos, hicieron un comodato y se lo estuvieron alquilando a un grupo de teatro. Entonces el grupo de teatro trató de mejorarlo como para dar teatro. Claro, claro. Bueno, hasta que se cumplieron el tiempo, no sé si fue 10 o 15 años. Pensemos, ¿cuántos habitantes tiene Salto, Sergio? 45.000 habitantes. 45.000 habitantes había en tres cuadras, tres teatros. Bueno, con menos, sí, con no, menos en población. Cuadra y media. En una cuadra y media. Sí, en una cuadra y media teníamos tres teatros. Nosotros que estamos enfrente de los bomberos, después hacíamos, llegamos a la esquina, hacíamos media cuadra y está el cine Cervantes. Y cuando llegamos hacia la otra esquina, que está Avenida Mitre, en una esquina está el de la Francesa, el teatro de la Sociedad Francesa. Nada, fue una época de construcciones, ¿no es cierto? Y así que bueno, nosotros lo que queríamos hacer era eso. Yo lo que quería más que nada, lo que me motivó a, ¿no es cierto?, a luchar por la causa, sí, como así dice uno. Sí. Era restaurar el teatro, porque la gente en el año 29, los tanos que vinieron, usaban eso como centro de reunión. Claro. para avanzar, para su comida, para el dialecto, para la lengua italiana, hablaban, contaban su historia. Entonces eso no lo podíamos perder. Y eso fue lo que me motivó más que nada a presentarle a la comisión la idea de restaurarlo. Bueno, y por suerte ahora, sí, de a poquito, lo vamos haciéndole cosas, es como echar algo en un canasto esto, ¿no? No, está, no, me imagino, sí. de todas maneras, yo realmente te felicito, Sergio Mucci, porque realmente has hecho un esfuerzo muy grande por conservar esta heredad, digamos, cultural, y bueno, hoy está en plena actividad el teatro, ¿verdad? Sí, está en plena actividad. Sí, la semana pasada vino Nora Carpena con un elenco a dar un radioteatro, vinieron también, acá vinieron muchas, o sea, antiguamente como personalidades, bueno, acá pasaron Mercedes Sosa, Guaraní, todas las personalidades de folclore, han pasado todo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, nosotros lo que queremos es seguirle dando a la actividad, y tenemos todos grupos folclóricos de Salto, tenemos después, cuando la gente lo alquila para eventos, ¿no es cierto?, de las personas por terceros. Porque la música, la música, Sergio, es universal, digamos, tanto folclore como, claro, el sí, tango, sí, que tiene, sí, gran componente de inmigración, como la música italiana. Toda es música y todo es arte. No, tenemos música, teatro, sí. Claro, y el año pasado, sí, para noviembre, vino el Carly Fusi, de acá de la ciudad de Rosario, que es un grupo musical italiano, y distintas personalidades, ya sea tanto teatro como espectáculo, ¿no es cierto?, de folclore o lo que sea, se usa el salón para dar la actividad, para todo lo que sea cultura, tanto de baile como de música. Sergio, te agradezco muchísimo por tu tiempo, un saludo a tu esposa Marta, y bueno, y felicitaciones, y realmente ha sido una entrevista muy, muy interesante, y sobre todo viene en el espíritu de lo que queremos en este programa, ¿no? Resaltar y mostrar ese impulso que hay en la italianidad para tener iniciativa y hacer frente a los trabajos, aunque sea de manera personal, justamente, ¿no? Por eso sí, quisimos escuchar tu voz. Sí, sí. Muchas gracias, Sergio. Ha sido Sergio Mucci, presidente de la Sociedad Italiana Umberto Primo de Salto. Gracias, Sergio. Muy bien. Otra cosa que quería decir, discúlpeme. Hola. Sí, te escucho, te escuchamos, no te cerramos todavía. Que nosotros fuimos trabajando mucho en calefaccionar la sala, en comprar equipo, en comprar en luces, y bueno, la frutilla del postre, que es lo que me hace falta,
cuando comprar las butacas, que son como 280 butacas, que lleva un costo bastante importante. Vamos Pero a, bueno, vamos cuando, a, vamos a pedir cuando veo también que por puedo las poner las 250 butacas, butacas. ahí va a ser la frutilla del postre cuando me voy a sentir realizado por terminar la sala totalmente. Vamos, vamos bien, así que bueno. Sergio, sos joven, así que vamos bien. Sí, siempre se trata de mejorar. Muchas Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, dar a conocer lo que estamos haciendo en una ciudad como nosotros, que somos de pequeños habitantes, pocos habitantes, pero siempre con la cultura, teniéndola lo mejor que podamos. Vamos por las 250 butacas. Gracias, Sergio. Bueno, muy amable. Muchas Estamos gracias, en... Gracias, estamos en...